¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Un gusto saludarle desde la heroica ciudad de Tlaxiaco. Soy Claudia Domínguez. Saludo a los amigos que nos acompañan en Tepozcolula, en Yolomecal, en Cuxtlahuaca, a través del canal 21. Y saludamos a los que nos acompañan en Cuxtla Villa de Guerrero y en Constancia del Rosario a través del canal 17. Hoy sin duda pues es un día mitad de semana, miércoles 28 de octubre. Para muchos ya empiezan las fiestas de Todos Santos, de los fieles difuntos. Desde hoy ya empiezan con la colocación de sus altares. Algunos panteones estarán cerrados y desde luego pues en sus casas seguramente estarán realizando pues estos altares, estas tradiciones que se tienen aquí en México. También el día de hoy pues es la fiesta de San Juditas Tadeo y pues felicitamos en este espacio a todos los que lleven este nombre. Vamos a dar inicio con lo que se vivió esta mañana en la conferencia de prensa que da todos los días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Como todas las mañanas, bueno, pues el día de hoy explicó que los recursos que se entregan a cada estado no se distribuyen de manera arbitraria. Dijo que ni por razones políticas, que los montos obedecen a los mandatos constitucionales y se calculan de acuerdo a parámetros establecidos por la ley. Ayer en la mañana me preguntaron de que algunos gobernadores están planteando el que se rompa el pacto federal o el que tengan más recursos, más presupuesto. Yo explicaba de que esto tiene que ver con la Constitución, que no es un asunto personal, no es conmigo, es con la Constitución. Explico esto para que no haya manipulación. Y sostuve que se tendría que llevar a cabo una reforma constitucional para cambiar la fórmula de la distribución del presupuesto, porque hay estados que solicitan más recursos y esos recursos pues son los que se entregan a otros estados porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho, sino existe una fórmula en donde a las entidades federativas se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, de acuerdo a la pobreza y a otros parámetros. Eso está convenido, aceptado y obedece a un mandato constitucional. Estos acuerdos se empezaron a establecer desde los años 80, la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, para que reciban más unos y otros van a recibir menos, pues tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una reforma constitucional. No es decir
es que no nos están dando lo que nos corresponde, o porque nosotros somos opositores al presidente, él no nos está entregando lo que nos corresponde. Jalisco no está recibiendo lo que le corresponde porque tenemos diferencias con el gobierno de Jalisco. Claro que tenemos diferencias con el gobernador de Jalisco, pero nosotros actuamos en el marco de la legalidad y se respeta la Constitución. De igual forma, durante su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la falta de recursos no debe de ser un impedimento para que se lleven a cabo las consultas para enjuiciar a los expresidentes. Pero yo creo que sí se resuelve. O sea, no debe de ser una limitación, un obstáculo, lo del presupuesto. Sí se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, decía yo, a los mismos partidos, a que ayuden, porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta, y muchos ciudadanos de manera voluntaria. Ahora, precisamente para conseguir las firmas, se organizó un grupo de ciudadanos, ni siquiera apoyados por partidos ni por gobiernos, los ciudadanos, y consiguieron todas las firmas que son, ¿cuántas de acuerdo a la ley, Jesús? 1,600,000. Sí, como 1,800,000 consiguieron, o sea, hasta más. Y lo hicieron, creo que en 15 días o en 3 semanas. No, la gente ayuda, apoya, colabora. Y es la convocatoria que yo sugiero debe de hacer el INE a voluntarios, y se ahorra muchísimo para que se lleve a cabo la consulta. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también dijo esta mañana que ya se entregaron 30,000 millones de pesos como anticipo para adquirir medicamentos en el exterior y así garantizar el abasto en nuestro país. Nos costó mucho esto del abasto, pero ya estamos. Es probable que mañana hagamos el anuncio, porque vamos ya a entregar más de 30,000 millones de pesos de anticipos para el abasto de los medicamentos. No van a faltar los medicamentos y gratuitos. Atención médica y medicamentos gratuitos. Y quien va a llevar a cabo la compra es la UNOP, este organismo de la ONU, encargada de la transparencia, para garantizar cero corrupción y que nos rinda el presupuesto. El presidente de la República, durante la conferencia matutina, aclaró que la política de austeridad no afecta a los estados. Porque dicen, los recortes nos afectan. ¿En qué les afectan? Si los recortes lo está haciendo el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal. Aquí en la presidencia se gastaban 3,600 millones de pesos. Como ya no hay estado mayor presidencial, como ya no se utilizan los aviones ni los helicópteros, pues estamos ejerciendo ahora
no 3,600 millones, 600 millones, estamos ahorrando 3,000 millones. Pero esto no se hace en ningún estado, o no se les obliga a que hagan lo mismo. Esto es por convicción. Si los gobernadores siguen utilizando aparatos de protección y aviones privados y helicópteros privados, pues ese es otro asunto, pero no se les obliga a que haya austeridad en los estados. El doctor Hugo López-Gatell dijo que la unidad, el propósito es fundamental para responder a la epidemia del COVID-19. Sigue, pues desde luego, promoviendo el uso del cubrebocas entre la sociedad. Sigamos atentos, la epidemia continúa. Habíamos acumulado 11 semanas, 12 de hecho, de descenso en el número de casos. Tenemos ahorita en 8 entidades de la República un aumento diario en el número de casos. Ya les hemos dicho cuáles son. Las medidas de precaución general son las mismas. Y hoy vuelvo a empezar con el cubrebocas como un auxiliar para prevenir la propagación de los virus. No sirve para protegernos, pero sirve para ayudar a los demás para protegerse. Por favor, utilícenlo. Yo no he dicho que el cubrebocas no sea confiable. Lo que he especificado innumerables ocasiones desde marzo es para qué sí sirve el cubrebocas y para qué debemos tener claridad que no sirve el cubrebocas. El cubrebocas es una barrera física para evitar que salgan las partículas líquidas, gotas, gotículas y aerosoles de la vía respiratoria, nariz y boca, de una persona que esté enferma y pueda con ello propagar los virus. ¿Hasta ahí? Bien, el cubrebocas ayuda a que no se contagie a los demás. Punto y aparte, si creemos que el cubrebocas es una barrera para protegerme a mí mismo porque lo estoy portando, no. Esa es una falsa expectativa y estamos obligados a dejarle en claro a la población que no se confíe de que porque trae cubrebocas va a estar protegido. Entonces, no digo que no sirva. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. Y la razón por la que lo aclaramos es porque es natural que la expectativa, quizá convencional, de las personas es la autoprotección. Generalmente pensamos de manera más egoísta y quizá, tristemente, hay una menor propensión al altruismo. Y entonces uno piensa que uno se protege a sí mismo y se le ocurre que con esto está protegido. No. Pero gracias, porque cada uno de los que lo usemos le ayudamos a todos los demás. Lo invito para que siga con nosotros. Volvemos después de este bloque comercial. Te habla tu amigo Armando Acevedo. Como vecino de Tlaxiaco y en un contexto difícil por la pandemia COVID-19, sé lo importante que es cuidar tu economía familiar. Por eso, en El Ulefante encontrarás los mejores productos a los mejores precios. Desde hace 20 años mi familia y yo trabajamos duro todos los días para que a tu hogar lleguen productos de la mejor calidad. Y recuerda, nos encontramos ubicados en la calle de Fray Caldelas, número 7, letra A, a un costado del mercado municipal. Tu servidor, Armando Acevedo, y toda la familia del Ulefante estaremos felices de atenderte de lunes a sábado, en un horario de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Visítanos, te aseguro que saldrás más que satisfecho. Conocimientos, valores y disciplina. Además, en la Escuela Secundaria Siglo XXI desarrollamos tus habilidades y talentos mediante actividades como banda de música, danza, ajedrez, banda de guerra, matemáticas, lengua mixteca, radio escolar, juegos didácticos, taller literario, manualidades, taekwondo, básquetbol, fútbol, voleibol, atletismo, robótica, pintura, escultura y pelota mixteca. La Escuela Secundaria General Siglo XXI. Es tu opción para estudiar tu nivel secundaria. Estamos ubicados en prolongación de calle Hipódromo, sin número, frente al registro civil de esta ciudad. Aparta tu lugar. Las inscripciones ya están abiertas. Te esperamos en las instalaciones de la Escuela Secundaria General Siglo XXI. Bienvenido.
Durante este tiempo, Oaxaca se ha mantenido presente en nuestros corazones. Gracias a ti, somos la mejor ciudad de México y el mundo. Además de un referente gastronómico internacional. Nos hemos tomado muy en serio el hacerte sentir como en casa, cuidando cada espacio para ti. Hoy somos un destino seguro que te está esperando. Vívelo en sus playas. Vívelo en sus rutas. Vívelo en sus pueblos mágicos. Vívelo en sus zonas arqueológicas. Vívelo en su cultura y tradición. Oaxaca, vívelo. Vamos a conocer lo que dio a conocer este día la Secretaría de Salud a través de la conferencia de prensa que ofrecen todos los días con motivo de dar la información de lo que se vive de la pandemia del COVID aquí en el estado. Buenas noches, Uriel, buenas noches al auditorio, con gusto. Me voy a permitir compartir a todas y todos ustedes el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, con corte al día de hoy, 28 de octubre de 2020, a las 19 horas para el nivel nacional y a las 09 para el nivel estatal. En cuanto al panorama nacional, tenemos registrados 906.863 casos confirmados y 90.309 defunciones. Esta según la fuente del informe técnico diario de la Dirección General de Epidemiología. En cuanto al panorama estatal, registramos 33.367 casos notificados, 20.875 casos confirmados, 1.628 defunciones. Para el panorama jurisdiccional, por jurisdicción sanitaria, tenemos un registro en la jurisdicción sanitaria número 1 de 13.918 casos confirmados y 813 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, tenemos 2.067 casos confirmados con 296 defunciones. En la jurisdicción sanitaria número 3 de Tuxtepec, tenemos 1.822 casos confirmados y 248 defunciones registradas. En la jurisdicción sanitaria número 4 de la costa, hay 1.044 casos confirmados y 90 defunciones registradas. Para la jurisdicción sanitaria número 5 en la región Mixteca, existen 1.480 casos confirmados y 127 defunciones registradas. Y por último, en la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, tenemos 544 casos confirmados y 54 defunciones. Los casos positivos por municipio. Tenemos 155 casos nuevos en 44 municipios, de los cuales resaltan los primeros 5, el municipio de Oaxaca de Juárez, con un aumento de 50 casos del 27 de octubre al día de hoy, 28 de octubre. En Santa Lucía del Camino, un aumento de 10 casos nuevos. En Villa de Sachila, 10 casos nuevos. En la heroica ciudad de Huajuapan de León, 8 casos nuevos registrados. Y en Miahuatlán de Porfirio Díaz, 7 casos nuevos en estos municipios. En cuanto a los casos confirmados, por grupo de edad, tenemos que el grupo de edad más afectado es el de 25 a 44 años, con 9.573 casos de los 20.875 confirmados. El siguiente grupo más afectado es el de 50 a 59 años de edad, con 3.381 casos. Y por último, el grupo de mayor de 65 años de edad, con 2.678 casos, ocupa el tercer lugar. Por sexo,
los varones con 11.208 tienen un registro de 54% y las mujeres 46% con 9.667 casos de los 20.875 confirmados. Por tipo de atención, hay 4.054 casos hospitalizados que representan el 20% y un total de 16.821 casos que se han manejado de manera ambulatoria y que representan el 80% de los casos. En cuanto a los casos confirmados por institución, los servicios de salud de Oaxaca han registrado 14.407 casos, el IMSS 3.447, el ISSSTE 1.282, el IMSS Bienestar 869, SEDENA 316, SEMAR 188, PEMEX 184 y otras instituciones 182. El personal de salud que se ha visto afectado por esta enfermedad son 907 médicos o médicas, 1.198 enfermeras o enfermeros y algunos otros compañeros de afines a la salud, un total de 905. Del total de casos activos por jurisdicción sanitaria, la jurisdicción sanitaria tiene un registro de 407 casos activos. La jurisdicción sanitaria número 2, 24 casos activos. La jurisdicción sanitaria número 3, un caso activo. La jurisdicción sanitaria número 4 tiene 33 activos. La jurisdicción sanitaria número 5, 62. La jurisdicción sanitaria número 6 tiene 24, para un total de 551 casos activos. En cuanto al total de defunciones, en el registro de 1.628 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de mayores de 65 años de edad, con 734 defunciones. Le sigue el grupo de edad de 50 a 59 años de edad, con 384 defunciones. Y en tercer lugar, el grupo de 60 a 64 años de edad, con 233. En cuanto a las enfermedades que están asociadas a COVID-19, por diabetes tenemos un registro del 39.1%, por obesidad 24.8%, de hipertensión arterial han tenido 37.5% del total y con insuficiencia renal el 7%. Por sexo hay 552 casos que representan el 33% en mujeres y 1.076 casos que representan el 67% en varones. Por último, la ocupación hospitalaria, el porcentaje de camas ocupadas es del 31.6%, de las cuales sin ventilador se ocupa el 37.7% y con ventilador el 21.6%. Hasta aquí el panorama epidemiológico. Me voy a permitir comentar a ustedes rápidamente la necesidad de que se eviten las aglomeraciones, principalmente entre los jóvenes y sobre todo en estos días que se conmemora los Días de Muertos. Las medidas sanitarias siguen siendo las mismas que hemos estado promocionando en diversas ocasiones. Primero, el lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente y en su caso utilizar gel con alcohol al 70%. Y también la sana distancia, mínimo 1.5 metros entre personas, y el uso correcto del cubrebocas. Por el día de hoy, este es el panorama. Les agradezco su atención. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Cabo continúa realizando trabajos. Está trabajando en lo que es el tramo San Miguel el Grande Tlaxiaco. Aquí los avances.
mujeres que dijeron ser de San Juan Copala, desplazadas, pues exigen que se cese a la violencia en lo que es la zona Triqui. Dieron una conferencia de prensa en la ciudad de Oaxaca. ¡La lucha sigue! ¡Copala, viva, viva! ¡La lucha sigue, sigue! ¿Qué quiere Copala? ¡Justicia! ¿Qué quiere Copala? ¡Justicia! ¡Muchas veces! ¡Justicia! 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 Vamos con esta entrevista que concedió el diputado Mauro Cruz Sánchez a Alejo Vázquez, en donde habla acerca de las acciones que viene realizando en el distrito, la falta de internet también. Vamos a ver qué fue lo que comentó en esta entrevista. Pues aquí seguimos, como siempre, laborando todos los martes y miércoles que estoy aquí en el Congreso, y el resto de la semana, pues se ven en las redes, salgo a diferentes comunidades de mi distrito, son 45 municipios, pues son bastantes agencias, y pues estuve... En la semana estuvimos en Nuntocoyo, Atatlauca, y con Lomañocuá, que es pertenece al municipio de Santa Cruz Nuntaco. Pues ahí se fue inaugurado un puente. Apoyamos en las medidas que uno lo puede hacer como legislador, y pues gracias a la invitación ahí del presidente, los ambos presidentes, se firmó ya la amistad. Ese puente, el puente se llama La Amistad, porque pues ahí es un límite o colindancia entre ambos municipios y ambos pueblos. Pues me da gusto que los hermanos mixtecos y más de estas dos comunidades tan importantes, pues no piensan en un conflicto, sino piensan más en el desarrollo de sus comunidades. Y también, Luis, estuvimos ahí en Plan San Antonio de Nuntaco, Santa Cruz Nuntaco, que ya fue elevado a la categoría. Este municipio va a ser núcleo rural, y pues me siento contento porque hemos contribuido con los votos que lo hacemos aquí en el Congreso para su dictamen, y pues fue aprobado, ya se elevó la categoría. Y voy a estar también mañana, precisamente voy a estar en Santa María Yucuiti, ahí gestionamos mañana jueves 23. Voy a estar ahí en Yucuiti, en Zaragoza Yucuiti, para van a hacer un rastreo en ese lugar, y pues nos invitaron la autoridad, pues ayudamos en la gestión y las medidas y las posibilidades también que se puede hacer. Diputado, una opinión sobre la visita que apenas hizo el presidente de la República al Istmo de Tehuantepec. El presidente siempre ha viajado o ha venido a visitar a Oaxaca, quiere a Oaxaca, aquí siempre los oaxaqueños lo hemos querido, pues vino pues a supervisar cómo va la obra, eso tengo entendido. Pues, del corredor interiorzano. Sí, bienvenido el presidente, con él estamos siempre hemos informado los proyectos que él ha hecho, pues los adultos mayores, la escuela es nuestra, los bancos, pero falta mucho que hacer. Por ejemplo, nos falta internet en todo el estado. Pues vamos a coordinarnos porque es lo más importante. Es un problema de internet en todo el estado para los niños o jóvenes que necesitan las clases en línea y tienen que estar pagando el internet, y de plano el que no tiene, pues no puede estudiar. ¿Cómo se puede resolver este problema aquí en el estado, diputado? Bueno, yo pienso que el gobernador tiene que presentar en la ley de ingresos y egresos, en la ley de ingresos en la federación, para que él pida más presupuesto, para que podamos tener internet en todos los municipios, o algún convenio que se haga con la federación o con el gobierno federal y el estatal, con los municipales también, para que podamos lograr solventar, sobre todo porque la pandemia nos está tocando muy fuerte, y las clases virtuales, pues esto pues no es nada nuevo, ya desde antes se había trabajado en línea, pero ahorita ya es una necesidad, ya no es un lujo. Pues aquí en el presupuesto vamos a ver, que yo reciba el presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado o por el Ejecutivo, pues vamos a analizarlo, y si se incluye para apoyo a las escuelas en el caso de los municipios y agencias que no tienen internet, pues vamos a esperar cómo viene el presupuesto. Si no, pues yo pienso que es buena opción entre la comisión que toquemos este punto y podamos
direccionar el presupuesto direccionarlo a la institución pública que es la educación. Es lo más importante. Bueno, esta entrevista la vamos a pasar por radio y la vamos a subir también a la plataforma de YouTube, aparte del Facebook. Diputado, ¿alguna iniciativa que tengas pendiente que esté en comisiones? Sí, bueno, está lo del Tribunal Administrativo. Presenté ahí que necesita un contralor interno y regular ahí las pensiones de los magistrados. Yo siempre he venido con eso, porque debemos de... los magistrados oaxaqueños no deben ganar más que el presidente de la República. Yo tengo en mis manos cuando gana cada magistrado la remuneración. Imagínate, ganan 3 millones de pesos de remuneración. Ahí está, digo, en su momento lo mostraré. Un secretario de acuerdo gana cerca de 95 mil pesos. Eso no es posible. Yo creo que hay que regular y el Estado tiene que ser más fértil en el sentido de los apoyos a las comunidades y no a funcionarios públicos que se estén beneficiando con el presupuesto que es de cada uno de los ciudadanos, que estamos contribuyendo todos. Entonces yo creo que hay que regular en este caso. No puede ser un pueblo pobre y unos magistrados ricos. Así es, de hecho son los que deben poner el ejemplo, que son los que administran la justicia, pero no administran justicia, están administrando el presupuesto público del Estado, entonces, o del pueblo. Entonces yo creo que sí debemos de regular en este caso, ya lo hice, me siento contento porque fue uno de los primeros. Y también quiero comentar, licenciado, que fíjate que nos vamos a sentar ya con la UAPO, ya hoy a la 1 vienen los de la UAPO, sobre todo también ver el presupuesto, cómo podemos ayudar. Pero más allá del presupuesto, ¿cómo podemos rescatar la universidad? Que todos cooperemos. Yo presenté una iniciativa sobre la ley orgánica, ya les toqué este tema, hicimos ya las paces. Yo creo que no es bueno estarse golpeando en las redes, al contrario, aquí vamos a ayudarnos y a realizar nuestro intercambio de ideas, nuestros técnicos, las propuestas de nuestros técnicos, intercambio de iniciativas, y desglosar bien esta iniciativa para que tenga un eco. Y por el bien de la universidad, yo creo que sí necesitamos que haya nuevas leyes, o sobre todo adecuar la ley orgánica. Y cuentas claras. Desde luego, cuentas claras. Yo qué le puedo decir a la universidad, han sido auditados, yo entiendo, pero yo creo que sí necesitamos transparentar los recursos, los sindicatos que ayuden en lugar de estar saqueando a la universidad. Digo, yo creo que hay que ayudar, contribuir para el bien de la universidad. De ahí viven, de ahí hay varios pensionados o jubilados. Yo creo que es una institución que te da, o es la gallina de huevo de oro, pues no hay que acabarlo, al contrario, hay que fortalecerlos. Siguiendo con más información, pues vamos a conocer la conferencia de prensa que dio el encargado del mercado 20 de noviembre de la ciudad de Oaxaca, que el día de ayer, durante la noche, sufrió un incendio. Eso fue un conato de incendio, bien lo dices tú, de un quemador de un brasero que ocupa para calentar o cocer la carne asada, que generó que el descuido de dejar ahí la ceniza, o todavía pues con algunos residuos de lumbre, fue que generó que se prendiera la chispa ahí en el ducto del brasero, y que llegó a la capana para que se generara este conato de incendio, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales afectaciones que hubo ahí? Pues nada más lo que es la parrilla, no hubieron grandes afectaciones, gracias a Dios, y pues todo sigue normal. Sí, ahorita nada más se está limpiando, ya vino Protección Civil, ya estamos esperando el dictamen, pero ya revisó las instalaciones eléctricas, las instalaciones inclusive del local, pero ya todo está normalmente. ¿El día de mañana ya estará abierto al público? El día de mañana, si Dios quiere, ya estaremos abiertos al público. En Nochixtlán se siguen trabajando con lo que son pues grupos que tiene la población, realizando, reforzando los filtros sanitarios, y bueno, pues son acciones que vienen realizando para evitar lo que es el COVID-19. Visitan los negocios, los invitan a usar de manera correcta el cubrebocas, revisan que los negocios cuenten con gel antibacterial, con jabón
y agua en la entrada de sus negocios. Aquí en Tlaxiaco, el doctor Gaudencio Ortiz Cruz, presidente municipal de esta heroica ciudad de Tlaxiaco, el día de hoy dio el banderazo de inicio de la construcción del techado de la escuela primaria Licenciado Pérez Gasca. Hoy, miércoles 28 de octubre del año 2020, tiene a bien a dar el banderazo de inicio de obra a la construcción de techado del área de impartición de educación física en la escuela primaria Licenciado Pérez Gasca, con clave 20DPR 1112V. En esta mañana es grato saludar a las siguientes personalidades: doctor en Ciencias de la Educación Gaudencio Ortiz Cruz, presidente municipal constitucional de la heroica ciudad de Tlaxiaco. Es muy importante hacer extensivo el agradecimiento a todos los padres de familia de las escuelas primarias Licenciado Pérez Gasca y José Domingo Vázquez, quienes con una cooperación pusieron su grano de arena para la realización de esta obra, que por ello fue considerada una necesidad, pues en el compromiso con la presidencia se estableció que esta se realizaría participando la presidencia con un 70% y los padres de familia con un 30%. Por ello, el agradecimiento infinito y sincero a todos los padres por tan noble esfuerzo que hicieron. Es así como en estos últimos días se están concluyendo los banderazos y el próximo mes de noviembre, que ya iniciamos la próxima semana, estaremos iniciando con el proceso de inauguración de las obras correspondientes a este año 2020. Lo estamos haciendo de esta manera, sin público, sin gente, ya que los protocolos de salud no nos permiten estar haciendo eventos masivos, presenciales, y que pueda en un momento dado ser motivo de algún contagio. Por esa razón, quiero también que nos disculpemos todos. Yo sé que en este momento lo más oportuno sería que estuviera la presencia al menos de cada maestro de grupo, o a lo mejor un padre de familia de cada grupo sería lo más oportuno, lo más pertinente, pero dada la contingencia no es posible realizarlo. Quiero también informarles que dentro de nuestro cabildo hay compañeros síndicos y regidores que están en calidad de sospechosos y que los tenemos en resguardo domiciliario, aislamiento domiciliario, de manera que podamos tener la seguridad de que puedan estar nuestros compañeros síndicos y regidores seguros allí en su domicilio, porque los tenemos con algunos malestares de lo que puede ser el COVID. Entonces, lo más prudente fue decirles, vamos a resguardarnos por seguridad de todos. A nombre de nuestro honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de la heroica ciudad de Tlaxiaco, a nombre de nuestro cabildo municipal integrado por nuestros síndicos y regidores, de obras y desarrollo urbano de nuestro municipio, a nombre de la dirección de la escuela primaria matutina José Domingo Vázquez, Licenciado Pérez Gasca, y vespertina José Domingo Vázquez, a nombre del personal docente de ambas instituciones, a nombre del alumnado también de ambas instituciones, a nombre de los comités de padres de familia de ambas instituciones, la Licenciado Pérez Gasca y la José Domingo Vázquez, a nombre del comité de obra de la obra que se va a iniciar el día de hoy, que consiste en el techado de impartición de educación física para las dos escuelas primarias José Domingo Vázquez y
licenciado Pérez Gasga. Hoy miércoles 28 de octubre del 2020, damos el banderazo de inicio de esta obra que consiste en la obra priorizada de la colonia centro de la heroica ciudad de Tlaxiaco y que corresponde al techado de impartición de educación física de las dos escuelas, la escuela primaria matutina licenciado Pérez Gasga y la escuela primaria turno vespertino José Domingo Vázquez. Enhorabuena a la una, a las dos, a las tres. Bien, pues felicidades, un aplauso para el maestro Ángel, director de la escuela matutina. Un aplauso también para el maestro Luis, director del turno vespertino. Un aplauso para los comités de padres de familia, para todos que han estado pendientes. Y bueno, pues también un aplauso muy especial para doña Angélica, que está pendiente de la colonia centro. Gracias, doña Angélica. Gracias por motivarnos a estar trabajando por la colonia centro. Le invito para que siga con nosotros. Volvemos después de este bloque comercial. Reciban un cordial saludo de Grupo GAMD, en donde te brindamos asesoría legal, fiscal y contable en asuntos laborales, familiares, empresariales y mercantiles. En el área comercial y legal de inmuebles, te apoyamos en la venta o compra de tu casa o terreno, licencias y permisos de subdivisión. También te asesoramos en la compra o venta de tu inmueble. Actualizamos y regularizamos tu negocio. En el aspecto contable y fiscal, te apoyamos dando de alta tu negocio ante el SAT. Te esperamos en GAMD. Los esperamos en Fray Lucero número 35, en la colonia Benito Juárez, en donde les atenderemos personalmente. Tlaxiaco, Gusa Moto. En Gusa Motos nos preocupamos por tu seguridad. Contamos con cascos certificados. También venta de refacciones multimarcas. Contamos con taller mecánico completamente certificado. Como todo buen motociclista, recuerda siempre usar el casco. No olvides usar bien tus direccionales para evitar accidentes. Es el taller Kid Monkey, trabajamos con nuestra refaccionaria Gusa Motos. Agenda tu cita al 953-688-2410. Llega a Tlaxiaco, Gusa Moto.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos con la videocolumna El zumbido del moscardón con Alejandro Leiva Aguilar. Gracias por acompañarme otra vez al zumbido del moscardón. Síganme en mis redes sociales, en Twitter como arroba Leiva Aguilar, en Facebook como francisco.alejandro.leivaaguilar, en Instagram también como Leiva Aguilar. Bueno, dos columnas en lo que va de la semana, es decir, lunes y martes, y los chairos masoquistas se vuelcan a defender lo indefendible. Somos millones los que estamos con Obrador, me dicen en sus obscenos comentarios repletos de faltas de ortografía, lo cual es un halago. ¿Millones? Apenas el domingo pasado, ese grupo pro AMLO convocó a lo que se conoció como la Marcha del Millón, a la que asistieron, según el Frente Nacional Anti-AMLO Frena, unas 2.000 personas. La policía capitalina que dirige Claudia Sheinbaum contabilizó unos 5.200 y ellos mismos, los pro AMLO, 7.000. Ninguno de los tres conteos llegaron siquiera a los 10.000. Es decir, mis columnas tienen más alcance que chairos en el Zócalo capitalino defendiendo al inútil ese que vive en Palacio Nacional, sintiéndose un minúsculo remedo del gigante Juárez. ¿Qué pasó con sus seguidores? ¿Por qué no asistieron a esa, en esa masa ignorante y homogénea a gritar «Es un honor estar con Obrador»? ¿Acaso ya están convencidos de que esta transformación de cuarta nos está llevando al carajo? ¿Ya se dieron cuenta sus pobres que los está convirtiendo en miserables? Para llegar al millón de chairos en el Zócalo, nada más hicieron falta 998.000, según las cuentas de Frena. Amantes de las mentiras, las diatribas, los yerros y las ocurrencias del personaje más inepto, inútil y ocurrente que ha tenido México como presidente, así en minúsculas y entre comillas. Quizá el grueso de la población ya se dio cuenta que construyó carreteras chuecas en comunidades apartadas, pero a cambio de eso, les quitó las estancias infantiles, les cerró los comedores comunitarios, les aumentó el precio de la energía eléctrica y los gasolinazos que prometió terminar siguen. Quizá también ya se dio cuenta el pueblo sabio que terminar con 109 fideicomisos no resuelve el asunto de la corrupción, o que el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía son obras opulentas en pleno periodo de pandemia. O tal vez ya saben que la economía de México ha caído 18 puntos porcentuales por debajo del cero, lo que no ha pasado ni cuando estábamos en plena revolución y en plena decena trágica. Vaya, no ha habido más tragedia para este país que entregarle el poder a un megalómano, a un sociópata, un trastornado mental cuya característica principal son los comportamientos antisociales, un proyecto inconcluso de hombre cuya soberbia está acabando con las instituciones que a este país y a esta sociedad nos ha costado décadas construir. Lo que sucedió el domingo en la Ciudad de México tiene iracundo al viejito loco macuspanense, porque aunque paguen cuestas, aunque sus aduladores digan que goza de una buena aceptación, lo que vimos es que se está quedando solo en su locura, como le sucede a todos los soberbios ignorantes. Supongamos que fueron 10.000 personas al Zócalo el domingo y que son fieles seguidores de AMLO. Esa cantidad no le alcanza para ganar una elección seccional en un municipio de cualquier ciudad del país, y el proceso electoral de 2021 ya ha comenzado. Hidalgo y sobre todo Coahuila le pusieron el cascabel al gato en esta elección 2020. Morena no ganó un solo distrito en Coahuila y perdió bastiones importantes como Pachuca en Hidalgo. Lo que quiere decir que 2021 podría ser un año donde AMLO pierda la mayoría del Congreso Federal y de los congresos locales, si los partidos de oposición buscan una gran alianza para amarrarle las manos al inquilino de Palacio Nacional. No pinta bien el escenario porque, además y por primera vez en décadas, habrá al menos en Coahuila de Miguel Riquelme y en Jalisco de Enrique Alfaro consultas populares a mano alzada, muy al estilo AMLO, para determinar si estos estados permanecen en el pacto federal o se salen de él. Ojo, no había sucedido en años. Movimiento balcanizante en el norte del país para dejar a México sin dos de sus estados de la República, gracias a la mala administración de Don López, que se niega a ver los errores de sus pésimas decisiones. La elección del próximo año, aunque no haya consulta popular para saber si lo queremos sentado en la silla del águila sin hacer nada, será un referéndum para el PEJ, y me parece que tiene mucho que perder. Gracias. Conozcamos la información más relevante de lo que acontece
en el país a través de las principales páginas de los diarios más importantes con Miguel Ángel Cacique. Porque las noticias nos buscan. Escucha de lunes a viernes a Miguel Ángel Cacique con lo más relevante del periodismo en México. Porque las noticias nos buscan. Polariza gobernadores postura fiscal de AMLO. Muertes por COVID 10 veces más que el pronóstico. Pérdida de empleo si desaparece outsourcing. Muy buenos días tengas en este miércoles 28 de octubre de 2020. Hoy en las notas de 8 columnas de los diarios nacionales encontramos lo siguiente. 8 hablan sobre el reclamo que hacen los gobernadores a AMLO en la reducción de recursos para estados. El Universal destaca qué postura fiscal de AMLO polariza a gobernadores. Reforma que aplican la de AMLO y gobernadores realizan sus consultas. En tanto que Jornada y Contrarréplica le dan espacio al presidente para decir que amago de aliancista es electoral. En tanto que 24 horas destaca que desde Palacio se atiza pleito por pacto federalista. Y el financiero que se advierte pérdida de empleo si desaparece outsourcing. Y el Sol de México dice que muertes por COVID supera 10 veces lo pronosticado. En el Universal se dice que la decisión del presidente López Obrador de ajustar el gasto federalizado para 2021 y eliminar 109 fideicomisos polarizó a gobernadores que integran la alianza federalista y a los emanados de la autollamada 4T. Ayer el presidente calificó como electorero el amago de los aliancistas de romper con el pacto federal y advirtió que si tienen vocación democrática tendrían que preguntar primero a los ciudadanos que gobiernan si quieren que haya ruptura con la federación. El diario Reforma sobre esto último destaca que los estados que integran la alianza tomaron la palabra al presidente y anunciaron que consultarán a sus ciudadanos si desean salir del pacto fiscal ante el trato inequitativo que reciben. Por su parte, el diario La Jornada y Contrarréplica le dan espacio al presidente que calificó de electoral el amago de los gobernadores que integran la alianza de romper el pacto federal con la finalidad de que el gobierno no aplique recortes al presupuesto 2021 y rechazó reunirse con ellos porque según él no hay materia y dijo que los está atendiendo el secretario de Hacienda y dijo que no va a permitir que se utilice la institución presidencial porque hay que cuidar la investidura. Por su parte, el Sol de México señala que con casi 90 mil muertos, México superó el pronóstico inicial del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien el 22 de abril calculó 6 mil fallecimientos a causa del COVID-19. La Secretaría de Salud reportó que hasta este martes 89.814 personas habían fallecido, 2.254 en la última semana. Así los titulares en este día. El Universal polariza a gobernadores postura fiscal de AMLO. Reforma aplican la de AMLO, arman sus consultas. Milenio se acabarán, quédate en México y tercer país seguro. Jornada electoral el amago de gobernadores aliancistas. AMLO, Excelsior falla otro intento por tomar fondo de salud. 24 horas desde Palacio se atiza el pleito por pacto federalista. Sol de México supera 10 veces pronóstico. Razón. Al tú por tú, AMLO y aliancistas se retan con consultas. Govers 4T, al quite. Heraldo, gastan 115% más en fracking. Contrarréplica, ve AMLO treta electorera en amago de alianza. Crónica, AMLO les da portazo y amagan dejar pacto fiscal. Uno más uno, si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarles a los ciudadanos. El día, necesario terminar con irregularidades y opacidad. Economista, crece pugna entre gobernadores y López Obrador. Y el financiero, advierten pérdida de empleo si desaparece outsourcing. Entre las 5 notas secundarias que más destacan este día tenemos 1. Gobierno de la Ciudad de México en cuarentena. 2. El presidente que ha sido más tolerado es López Obrador. 3. Virus exhibe necesidad de seguro social. 4. 901.268 contagios y 89.814 muertos por COVID en México. 5. Reabrir economía a partir de junio disparó exceso de mortalidad. Por el momento es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un feliz miércoles.
No te pierdas de lunes a viernes a Miguel Ángel Cacique con lo más relevante del periodismo en México, porque las noticias nos buscan. Soy Claudia Domínguez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le invito para que nos acompañe el día de mañana con la información que le tendremos en este espacio. Y desde luego le deseamos que pues, se pasen pues, estos días seguramente en casita, ahí resguardados, ¿verdad?, por la pandemia. Así es que sigamos cuidándonos todos en casa. Hay que evitar los lugares concurridos. Le deseo que tenga usted excelente noche. Hasta mañana.